¿Qué opinión te merece esta, la obra arquitectónica y la inversión que está haciendo esta familia el día de hoy? Híjole, muy buenas tardes, la verdad. Me siento muy contento de saber que aquí en Playa Vicente contamos con gente capaz, con gente que le gusta invertir para que este pueblo sea reconocido. Hay gente que, pues, la verdad, su dinero lo invierte a veces en otras cosas, pero esto es algo muy bonito, muy maravilloso. Playa Vicente se merece esto y mucho más todavía, ¿sí? Para que así la gente que venga de fuera sepa que en Playa Vicente estamos creciendo y creciendo bien para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros amigos principalmente, porque a veces vienen gente de fuera y no tienen dónde llegar. Y esto es algo muy bonito y la verdad invito a toda la gente que también aquí en Playa Vicente gusta de invertir, que haga estas cosas como la que hoy nosotros estamos aquí viviendo y sabiendo que, pues la verdad, esta familia hizo una gran inversión y sé que les va a ir muy bien y ojalá y esto sirva para que todos nosotros aprendamos a, para qué sirve el dinero, para invertirlo en buenas cosas. Don Humberto, ¿qué opinión le merece esta obra arquitectónica que hoy despunta, se inaugura aquí en Playa Vicente? Ah, no, pues definitivamente muy contentos, muy orgullosos de que pues estas obras se están haciendo aquí en Playa Vicente, ya que es un adelanto, independientemente de la comodidad de la gente que nos vayan a visitar, es una, pues en sí, es una fuente de trabajo, principalmente para la gente de aquí del pueblo, el cual tanta falta hace ahora para la comunidad en general. Muy contento, yo felicito mucho a esta gente porque el venir a invertir en nuestro pueblo, pues quiere decir que esto va en un muy buen auge, ¿no? Yo en lo particular como ganadero, aprecio mucho estas cosas porque pues también el señor es hombre de campo y así como esta obra, pues le está apostando al campo, que es su rancho ganadero. ¿Qué le diría a la familia de don Gilberto? No, pues antes que nada felicitarlos y que pues sigamos creciendo porque así el pueblo crece y las inversiones sigan viniendo. Una felicitación muy especial como se la di hace rato personalmente y enhorabuena y que Dios me los bendiga y que esto siga para adelante. ¿Qué opinión te merece, Rosita? Pues la verdad es un concepto único, sería el primer hotel en Playa Vicente de lujo. Como ya vieron las instalaciones, están muy bien equipadas. La gente que viene de visita va a poder estar en un lugar acogedor, con las mejores instalaciones. O sea, Playa Vicente, como bien decimos, está progresando para mejorar todo, ¿no? Todo el aspecto económico. ¿Y tú que has tenido la oportunidad de salir, de estar en otros hoteles cuando el certamen, cuando con tu familia, cómo ves todo esto? ¿Cómo lo podrías, ahora sí, en qué nivel lo puedes poner? Para Playa Vicente es como el hotel 5 estrellas que merecemos. Es uno de los principales hoteles, será a nivel, no sé, de la cuenca. Es uno de los muy bonitos hoteles. Cuando vengan a Playa Vicente se pueden quedar aquí. No contamos con muchos hoteles, pero la verdad uno de los mejores. Te agradezco mucho. ¿Qué le dirías a la familia? Muchas felicidades y ojalá sea un éxito todo esto. Te agradezco mucho que nos regales tu impresión de lo que es esto, lo que hemos dado en llamar el nuevo concepto de hotelería aquí en Playa. No, mira, la verdad es un lugar muy bonito, estuvo muy bien diseñado, cuidaron varios detalles y el confort se siente en las habitaciones y desde que vas entrando a la recepción, ¿no? Y qué bueno que la familia Martínez Sala ha hecho este concepto aquí en Playa Vicente y sobre todo también es una fuente de trabajo que se abre a varias familias. Tú que has tenido la oportunidad de también, como muchos playavicentinos, de salir a otros lugares, ¿en qué nivel podríamos colocar este hotel hoy? Es un hotel fácil que cumple las 4 estrellas, sobre todo por el servicio que va a prestar. Tú sabes que un hotel, las estrellas van en relación al tipo de servicio que prestan, ¿no? Pero sí es un hotel con muy buenos detalles, muy acogedor, muy bien diseñado, te digo, para el descanso de todo aquel ciudadano que vaya a venir a hospedarse aquí al Hotel Imperio. ¿Qué le dirías a la familia de don Gilberto? No, felicidades, la verdad, por este esfuerzo que han hecho durante 3 años que
se dedicaron a construir este hotel y adelante, y primero Dios le va a ir bien, y yo invito a los ciudadanos aquí de la cabecera municipal, a los visitantes, a la gente que viene de negocio a hospedarse en el hotel. Descríbele a la gente lo que es el nuevo concepto en hotelería en Playa Vicente, el Hotel Imperio. Este nuevo concepto en hotelería pues va a ser un repunte bastante importante para Playa Vicente. Hoy aquí la familia Martínez Jaimes, que son empresarios en la industria de la construcción, bueno, pues se atreven a hacer este proyecto, que hoy ya es una realidad. Lógicamente me consta que es un proyecto que se ha venido realizando con bastante tiempo, y bueno, pues hoy en esta fecha importante, 3 de julio del 2010, pues vemos cristalizado el sueño de don Gilberto, de su señora esposa, la señora Josefina, y desde luego pues de quien es el guía de esta familia, de don Juan Martínez. Y bueno, pues para que la gente conozca, el Hotel Imperio actualmente cuenta con 31 habitaciones, de las cuales 10 habitaciones son dobles, 4 king size, 3 especiales y 14 habitaciones sencillas. Todas ellas a un costo pues al alcance de cualquier persona. Y bueno, pues la ubicación, estamos ubicados en el Boulevard Independencia número 1415, en la colonia Lomas Verdes. Nuestro teléfono es el 87-113-52, en la joya escondida de la cuenca del Papaloapan, aquí en Playa Vicente. Sé que tu programa llega a Rodríguez Clara, Isla Sueta, Loma Bonita, y pues hasta donde alcance la señal, ¿verdad? Decirles que nuestro hotel aquí en Playa Vicente, bueno, pues está ubicado en un lugar muy estratégico, puesto que se localiza en una de las avenidas más amplias de la ciudad, y bueno, pues cuenta con una vista exclusiva. Está aproximadamente, en cuanto a su ubicación, a 1.5 kilómetros de la playa de la Pisa del río Texechoacán, y también por su ubicación preferencial ofrece una vía de circulación fluida, brindando un rápido acceso a distintos puntos de la ciudad y la proximidad a distintos centros de interés, como por ejemplo, estamos ubicados a escasos 6 cuadras de Palacio Municipal, del Parque Central, de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Estamos muy cerca de la Plaza Tepegua, a 3 cuadras, y bueno, pues Comandancia Municipal también la tenemos a 3. Estamos ubicados en el mejor punto de Playa Vicente. Y bueno, pues la invitación a toda la gente que nos visita, que sepan que aquí en Playa Vicente ya existe un nuevo concepto, que vengan y conozcan el Hotel Imperio.